Universidades IOS en el departamento de Chuquisaca afecta a 24 de 29 municipios. Hasta la fecha ya Chuquisaca tiene 9 municipios declarados en desastre, 24 que han sido afectados por los desastres naturales, 24 de 29 municipios. Estamos hablando de más de 18 millones de pérdidas en recursos económicos, más de 4.169 hectáreas de producción perdidas y más de 7.275 familias. Y en esto hablamos de 366 comunidades en todo el departamento de Chuquisaca. Las pérdidas serían cuantiosas y se anuncia una posible escasez de papa, principalmente en la región de Chuquisaca Norte. Hasta el momento creo que no va a haber ni papa porque todo se ha perdido, porque por el municipio de Poroma ayer anterior, como les decía, estaba, pero totalmente todos los pedazos, que todos los sembradíos están dentro del agua, y eso significa que no va a haber producción. En Sucre, de acuerdo al último reporte, la alcaldía necesita al menos 16 millones de bolivianos, esto para atender la alerta naranja que fue declarada la semana pasada. Las zonas más afectadas en esta zona serían las áreas rurales. 16 millones, tanto en las áreas rurales como también en la parte urbana. Estos 16 millones no tienen respaldo, reitero, por parte de un plan anual operativo, porque corresponde a un fenómeno ambiental atípico que en más de 10 años ha vuelto a ocurrir en la ciudad, en nuestro municipio. En Sucre, 11 familias fueron llevados a albergues transitorios porque sus viviendas colapsaron por la humedad que generó las lluvias.